Fabián ayer, y en ese momento el maestro Álvaro Romero fundó una estudiantina que se llamó Luz de Colombia, allí en Cali. Esa estudiantina, cuando él, después de ya un tiempo formada, conoce del maestro Jerónimo Velasco una visita que hace allí a Cali y organiza de tal forma que en un ensayo de la estudiantina invita al maestro Jerónimo Velasco para que escuche a la estudiantina Luz de Colombia. Él acepta muy gustosamente esta invitación y según las anécdotas que cuentan es que en la mitad del concierto que estaba dando la estudiantina Luz de Colombia, maestro Jerónimo Velasco se para, coge la batuta y empieza él mismo a dirigir esa estudiantina. Desde ese momento, el maestro Álvaro Romero le cede la dirección del grupo, le dice que tome las riendas de este grupo, él las acepta y posteriormente, pues obviamente, le cambia el nombre, le dice que lo cambiaría por la estudiantina Ecos de Colombia. Entonces vamos a escuchar una grabación más o menos de 1960. Ah, bueno, un dato importante. La estudiantina Ecos de Colombia tuvo su sede siempre en Bogotá y el amor en ese momento a la música, el amor al arte, hacía de que varios de esos instrumentistas que eran oriundos de Cali o vivían en Cali viajaran cada 15 días a Bogotá, más o menos, y ellos no viajaban, pues en ese momento las condiciones eran precarias, digamos, por tierra, en bus. Ellos pagaban pasaje en avión para ir a los ensayos de la estudiantina Ecos de Colombia y esto duró cierto tiempo hasta que ya creo que el bolsillo maestro como que no alcanzó. Es una grabación de 1960. El pasillo Enigma de Emilio Murillo. Mancipe en el tiple, Jorge Mendoza en primera bandola y Jorge Daza en la segunda bandola. Esta agrupación también nace como una disolución, a raíz de la disolución de la estudiantina Ecos de Colombia, nacieron otras estudiantinas, nace el Cuarteto Colonial, nace también la estudiantina Melodías de Colombia del maestro Lisandro Varela, que también era uno de los integrantes de la Ecos de Colombia. Ya vamos a hablar de la estudiantina Melodías de Colombia. Vamos a escuchar una de las grabaciones del Cuarteto Colonial. Chatunga, el bambuco de Jorge Mendoza. El LP que ellos graban básicamente es más difusión de las obras de los integrantes del cuarteto. Thank you.
Aristóbulo Quiroga en el timbre y el maestro Carlos Rosso, conocido como el Chunco Rosso, en la guitarra. Vamos a escuchar nuestros temas. Papu Molida, de Gonzalo Morales. Y al otro lado